¿Qué tal, amigos de Lado Rec? Adriana Vargas los saluda desde La Paz, Bolivia, para llevarles la información más destacada de la fecha y obviamente también los titulares más importantes del día. Las vacaciones escolares y el retorno a clases era un comunicado que estábamos esperando para poder conocer cuáles serían las determinaciones que el Ministerio de Educación tomaría con respecto a la extensión o no de las mismas. Por lo tanto, la vacación escolar se ampliará por una semana más y el retorno será de forma escalonada. El ministro de Educación indicó que se tomó la determinación ante el aumento de contagios, el ingreso de un frente frío los primeros días de la siguiente semana. El ministro de Educación, Adrián Kelka, anunció este viernes la ampliación de la vacación escolar por una semana adicional, hasta el viernes 25 de junio exactamente. Ante el aumento de contagios en el país y debido al ingreso de un frente frío al territorio nacional, señaló que desde el lunes 28 se retornará a clases de manera diferenciada en algunas regiones. La situación sanitaria está complicada en los diferentes lugares del país. En este sentido, indica, tras los balances correspondientes en el marco de la coordinación con el Ministerio de Salud, como ente rector y el Servicio de Meteorología e Hidrología, SENAMI, hemos recibido el reporte del aumento de casos de COVID-19 que afectó a maestros, padres y estudiantes, indicó la autoridad gubernamental en conferencia de prensa. Queremos destacar otras noticias en el territorio boliviano. El alcalde Johnny Fernández viajará la próxima semana a Estados Unidos para gestionar vacunas. Hace un mes inició negociaciones con laboratorios de aquel país. Existe la alternativa, ofrecida por los laboratorios Pfizer, ya que cuenta con los debidos permisos para ingresar vacunas al país. El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, viajará la próxima semana a Estados Unidos para gestionar la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Pretende retomar las reuniones que ya sostuvo en sus dos viajes anteriores y concretar el acceso real a las vacunas. El secretario municipal de Autonomías, José Luis Santisteban, espera que la aprobación del decreto que permita la importación directa de vacunas de las entidades territoriales autónomas facilite la concreción de los acuerdos logrados por el alcalde. Hay algo avanzado, indica Santi Esteban. Estima que Fernández viajará entre el martes o miércoles, complemente los avances para acceder a las donaciones y compra de lotes de vacunas. Continuamos dando más información destacada el día de hoy, viernes 18 de junio, en el territorio boliviano. Justicia impone arraigo y fianza de 30.000 bolivianos para el alcalde Iván Arias. Él es acusado por el supuesto nombramiento irregular de funcionarios en el Ministerio de Obras Públicas cuando era titular de esa cartera de Estado. La jueza tercera de Instrucción de lo Penal y Anticorrupción impuso este viernes arraigo, registro biométrico cada 15 días y una fianza de 30.000 bolivianos para el alcalde de La Paz, Iván Arias, por el supuesto nombramiento irregular de un funcionario cuando ejercía el cargo del Ministerio de Obras Públicas. La audiencia de medidas sustitutivas se llevó a cabo la mañana de esta jornada de forma virtual, de acuerdo con el reporte de Red 1, canal de televisión a nivel nacional. Arias consideró que pese a argumentar con pruebas de descargo que no se va a escapar, la justicia no le importa su salud. Él indica que ha fundamentado con argumentos que no nos vamos a escapar, que necesitamos movernos para traer vacunas. Pero la justicia parece que no le importa la salud, declaró la autoridad edil. Para cerrar la información de la fecha, también tenemos que destacar la información, valga la redundancia, deportiva. Copa América, Bolivia cae por la mínima diferencia ante Chile en un duelo en el que merecía más. El equipo dirigido por César Farías mostró una gran mejoría y en muchos momentos fue superior a Chile. Bolivia jugó uno de sus mejores partidos de la era Farías y mereció mucho más que la derrota ante Chile este viernes. La
Verde estuvo cerca de marcar el empate durante todo el encuentro, en el que, en varios tramos, fue superior a su similar chileno. El único tanto del partido lo marcó Ben Brereton a los 9 minutos. El partido empezó con el último encuentro de las eliminatorias con una selección chilena dueña de la pelota, con las oportunidades más claras para abrir el marcador. La primera chance fue a los 5 minutos con un remate de Meneses que Carlos Lampe desvió al tiro de esquina. El primer tanto del partido llegó a los 9 minutos luego de que Bolivia adelantó sus líneas. Un balón largo encontró a Eduardo Vargas, que ganó la posesión a Adrián Jusino y habilitó a Ben Brereton, quien con un remate bajó, batió al portero boliviano. Amigos de Lado Rec, esta ha sido la información más destacada de la fecha. Adriana Vargas los saluda. Hasta un próximo encuentro. Tengan muy buen descanso y excelente fin de semana.